Buenas tardes, soy Dani García, Dani Yecla, a ver, por favor. Vengo a recomendaros un libro, un gran clásico de la literatura española. Y he traído especialmente esta edición, El Lazarillo de Tormes, que es de Rosa Navarro. Y esto es un guiño, que ya sabréis más adelante por qué es, y es para lo que consulten Veo Quijote y 29 de noviembre, no puedo decir más. Hasta aquí puedo leer. Entonces, Rosa Navarro, para mí, dentro del mundo de la filología además, no solo es una gran investigadora, sino que es una mujer que ha tenido que sufrir mucha crítica, y una de ellas ha sido por decir que este libro que todo el mundo decía que era anónimo, no era anónimo, ¿vale? Y muchos académicos la han atacado, ha sido muy denostada. Entonces, os recomiendo leer las aventuras de este lazarillo autobiográfico, donde asciende socialmente y podríamos decir que tiene un final que es un principio y que todo el mundo debería seguramente conocer y leer, sobre todo, leer y pensar. Pues nada, a por ello.